Y le toca el día a la belleza. Y es que claro, ya mismo está la primavera y queremos estar radiante, pero todo el año. La semana pasada le tocó Onovo, que es un centro de belleza especializado y que también hay que cuidarse la piel, cuidarnos por dentro. Y claro, que forma parte también de la belleza el pelo. El cabello es muy importante y sobre todo, ¿verdad? Cuando vemos un pelo descuidado, puntas abiertas, eh, grasiento, bueno, pues la verdad es que nos horroriza un poco porque ya podemos ir muy bien vestida, pero el cabello es casi todo. Y vamos a hablar eh, hoy con la directora también de Espejo, Ido Novo que es doña María Roldán, que nos va a hablar también de este tema. Estamos justo aquí en Puerto Banús y bueno, ya recién salida de las manos de los profesionales. María, estoy encantada de poder hablar contigo. Hacía mucho que no nos veíamos, que viaja muchísimo, está súper ocupada. Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Pues eh, nosotros también estamos encantados de que estés aquí, de que te hayan peinado y te hayan puesto tan guapísima. Que ya aparte de que eres guapa, pero vamos, siempre en nuestras manos de, de nuestros profesionales, pues eh, se agradece que, que bueno que tengan un, una labor tan importante como es para nosotros en, en, en nuestro tipo de negocios. Eh, hoy vengo a hablar un poco de espejos, espejos. Eh, ya cuentas en, en otros tipos de entrevistas que hemos sido pioneros en el mundo de la peluquería, en nuevas tendencias, en tratamientos eh, buenísimos para la reparación del cabello. Y hoy queríamos eh, centrarnos en el 2017, en todos los, los avances que vienen, en todo el, el trabajo que estamos haciendo desde la dirección. Eh, para que poco a poco eh, vayamos introduciendo todo tipo de tratamientos nuevos, eh, tipos de, de, de cortes y peinados actuales, y, y bueno, un poco estar a, al, al día actual, como, como bien requiere nuestro, nuestra firma. Eh, yo hoy quería centrarme un poco en los tratamientos de hidratación. Y en los tratamientos eh, que también, bueno, yo me centraré un poquito, como estamos en Puerto Banús, que me encanta estar aquí en mi casa, en, en la zona de Marbella, la que adoro. Eh, un poco los tratamientos de hidratación que tenemos que ir haciendo ya previo, ¿no? Que ya estamos arrancando la campaña para empezar con, con fuerza eh, el verano, Semana Santa. O sea, ya estamos todo, toda esta parte de Andalucía deseando eh, que llegue el solecito, bueno, que aquí tenéis un tiempo fenomenal pero sí que tenemos ganas de arrancar, entonces los tratamientos que vamos a hablar hoy son tratamientos de eh, reparación, para que el cabello esté hidratado, para cuando tenga esa exposición al sol, que, que en breve pues estamos todos en la playa, Elena. La verdad es que nos gusta mucho cambiar de color también, los colores, el tinte, pues la verdad es que si no tenemos un buen cuidado, al final vemos como al peinarnos van saliendo los pelitos y eso es que está el pelo mal, ¿no María? Eh, sí, el, el, date cuenta que el color eh, es un proceso químico que sufre el pelo, y bueno, pues eh, con el paso de tantas aplicaciones pues, se va deteriorando. Eh, nosotros tenemos un buen producto, un buen tratamiento para todo tipo de, de cabellos cuando una señora se va a hacer el, el proceso químico que es Smartbone. Smartbone es un producto que tenemos eh, con el nuevo cambio que hicimos, que trabajamos ahora con L'Oreal. Eh, es un producto que hace que eh, diga, proteja a ese cabello de esa agresión del color eh, desde dentro. O sea, es una unión de puentes que desde dentro lo que hace es proteger al cabello para que no sufra esa agresión química y aporte una suavidad, una textura y un brillo espectacular después del uso. Es como un protector. Un protector para ese cabello que se va a teñir. Y que su eh, finalización sea la del color que el, que el cliente desea, pero con su protección máxima a la hora de, eh, de, de, de cubrir esa necesidad. que sí, hemos escuchado cosas, ¿no? incluso botox para el pelo, ¿no? Sí, es parecido. Es, eh, son son, son efectos botox, eh, son efectos de uniones de puentes. Y, y lo que hace es que, que desde dentro del cabello, desde la cutícula y todo el cabello, lo que hace es que la cierra y hace que su pelo quede perfectamente cubierto y protegido a la hora del proceso químico que es con la coloración. Da igual que sea un tinte, que sea una decoloración completa, unas mechas. O sea, es un producto que además este 2017 también lo vamos a utilizar a la hora de hacer alisados. O sea, la persona que quiera hacerse un alisado. Eh, también es un buen producto que, 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 que se puede utilizar perfectamente. Después, eh, tratamientos como profiber e eh, hidrataciones. Eh. Ahora mismo contamos con un armamento. El profiber es que me ha encantado porque la semana pasada noté la diferencia y es que lo hay para todo tipo de cabello. O sea, lo primero es hacer eh, un estudio de cada persona, sí, cómo tiene su cabello, ¿no? porque no es lo mismo para todo. Eh, nosotros eh, eh, lo, lo que hacemos es un diagnóstico previo a cada cliente que, que, que entra a nuestra casa. Eh, a, eh, se sienta el oficial y el estilista, eh, le, le hacen un diagnóstico para saber qué productos. Eh, son los adecuados para cada tipo de cabellos. Eh, has mencionado ProFiber y sí, tiene una línea muy amplia, son eh, tratamientos reconstructores de cabellos, pero sí, cada uno tiene su fórmula especializada para la necesidad de cada, de cada cabello. Bueno, María, también es muy importante porque siempre venimos a la pluquería, nos ponemos los mejores productos, en espejo es una maravilla, los productos tan fantásticos que tenéis. Pero, por ejemplo, también se recomienda eh, luego llevarlo a casa para mantenerlo, porque no decir, no, lo hago un día es como el que está tomando antibióticos o medicamentos, lo, lo tomo una vez, me encuentro mejor, dejo de tomarlo. Esto no se hace, ¿no, María? No es lo normal, ¿no? No es lo adecuado. Eh, sí que es cierto que cuando nuestros profesionales hacen un diagnóstico previo a la hora de tratar el cabello y luego le ponemos toda serie de productos eh, aquí en el salón, nosotros recomendamos que ese producto que es el mismo lo tenemos en formato venta para que él haga un mantenimiento en casa. Entonces nosotros sí que recomendamos siempre al cliente que si se ha hecho un buen tratamiento como es el regenerador que hemos hablado antes de Profiber o otro tipo de hidratación, compre su kit, lo lleva a casa. Y siga un mantenimiento, porque no es, si tú le das al cabello todas las propiedades positivas que tu, que tu cabello por necesidad nos está pidiendo, y nosotros como estilistas lo estamos viendo, entonces nosotros lo que aconsejamos siempre al cliente es: este producto lo puede llevar a casa para que usted siga su mantenimiento, y luego cuando venga, valoremos el proceso y cómo va. Entonces, yo la sí, aconsejo. Hoy ha avanzado todo, incluso, bueno, yo me acordaba yo aquellas planchas para rizar el pelo o lizarlo con esas planchas anchas que venía, que nos quemaban el pelo. Hoy día ese avance ya no nos pasa, porque hoy ya ha avanzado mucho todas las técnicas en, en secadores, en cepillos. ¿Cómo ha avanzado? Tú que viajas tanto, María, habrás visto de todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros ahora, por ejemplo, también trabajamos con, la marca, con, con marcas de planchas en el salón como GHD. GHD es una, para mí, una de las mejores eh, marcas en plancha eh, por la temperatura térmica que tiene. Entonces eh, protege muy bien al pelo para el, para el tipo de calor que se le aplica a la hora de mordearlo y de, de, y de hacer ese. Ese peinado que no deja de ser un, un, un peinado que sustituyes una herramienta como es el secador y el cepillo por una plancha. Entonces, viendo que se puede hacer el mismo efecto y partes con una base buena como es eh, la marca GHD, que nosotros ahora mismo también se encuentra en nuestros salones, que estamos trabajando con ellos también. Entonces, eh, estamos encantados y, por supuesto, sí, es todo un avance a lo que era antes, aquella plancha, como me has comentado que bueno, pues es como todo, ¿no? vamos avanzando y nosotros en espejo siempre vamos con la tendencia, o sea, vamos eh, intentando dar paso a paso eh, un avance, un, un, eh, un, un proceso de, de aprendizaje rápido para que, para que nuestros clientes disfruten de todo lo mejor que podamos ofrecerles siempre. Muchas gracias por atendernos, también queremos pues, Felicitar y dar la enhorabuena al señor Espejo Por este también trabajo Porque es también franquicia Ha llegado a muchísimos sitios A Dubai, a cantidad de sitios Que está Espejo, es un referente En todo sitio donde quiera que vamos Vemos Espejo y eso es la lucha Y el trabajo diario de todo el equipo Y eso es realmente para dar la enhorabuena Y sentirse orgulloso de trabajar aquí ¿No María? ¿Te sientes orgullosa de trabajar en esta casa? Yo por supuesto Yo soy una persona que me considero pero espejos, eh, llevo muchísimos años trabajando con ellos y veo que el esfuerzo y la constancia diaria es el resultado que, que, que nosotros eh, se ve, que, que, que tenemos y sobre todo eso, la constancia y el trabajo diario. Yo, yo creo que es la para mí mi punto de referencia cuando yo hablo de, de espejos. ¿Qué es espejos? Pues para mí es la constancia, el esfuerzo diario y el, y el trabajar día a día. Y, y orgullosos de, 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 de cómo un esfuerzo diario y puede llegar a donde estamos ahora mismo, que somos, eh, digamos, en España una de las cadenas más importantes en lo que es peluquería y belleza. Estamos ya eh, fuera, en Dubái, México, eh, con una amplia trayectoria de expansión. Y por supuesto que queremos seguir creciendo. Eh, hemos aperturado recientemente en Diagonal, en Barcelona, Valladolid, eh, toda una línea nueva como es Carlos Espejos ahora, que también si, os, si, si miráis por, por las redes sociales y, y veréis que son eh, peluquerías que estamos ahora creando, que son preciosas, con una imagen espectacular y que poco a poco eh, no paramos de trabajar, sinceramente. Somos, eh, somos trabajadores, somos gente que somos un buen equipo de dirección y que codo a codo hacemos que cada día pues eh, demos un paso más, que es lo importante. Calidad, precio, sois hoy día uno de los pioneros, así que de verdad yo estoy encantada también de que me cuidéis aquí en Espejo. Muchísimas gracias María por atendernos y bueno, espero que próximamente nos llame con eso otra vez aquí, porque ya se aproxima el verano y a ver si hablamos ya concretamente de algún tratamiento, ¿te parece María? Sí, le, ya se acerca el verano y bueno, pues hablaremos de nuevo de nuestros centros estéticos, de todos los tratamientos previos a la operación bikini, que hay que hablar ya de ella que ya estamos todos ahí pensando. Y gracias a ti siempre por tratarnos como nos tratas, Elena, y tu casa, ya sabes que lo que necesites estamos aquí.